es exagerado afirmar que a partir de 1995 comienza la que quizás es la fase más interesante y activa en la historia de la Suprema Corte de Justicia de México. Si uno revisa los tomos de las llamadas novena y décima épocas del Semanario Judicial de la Federación, encontraremos que la Corte interviene en una multiplicidad enorme de asuntos importantes de la vida social, económica, política e incluso cultural de México. ¿A qué se debe esta renovada vitalidad en el papel de la Suprema Corte? Creo que aquí tenemos que ver la confluencia de dos factores. En primer lugar, estamos hablando de las décadas de la transición democrática. ¿Y qué es eso de la transición democrática? Me atrevería a resumirlo en tres cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, una mayor alternancia que va a permitir que los partidos políticos de distintos colores, con distintas ideologías, ocupen alternativamente los gobiernos, tanto federal como de las entidades federativas del país. En segundo lugar, que va de la mano con lo anterior, un cada vez mayor pluralismo de nuestra vida política. Vamos a tener ya no un escenario político monocolor con un partido hegemónico, sino más bien un montón de intereses, actores, partidos que van a tratar de influir en los grandes asuntos de la vida política nacional. Pero aquí tampoco hay que olvidar que estamos hablando de una sociedad transformada, cada vez más urbana, joven, diversa, con mayor acceso a la tecnología, cada vez más globalizada, también cada vez más desigual y crítica de las decisiones de los gobiernos. La Suprema Corte entonces va a ser un poco el árbitro de esa vida democrática. Pero además de eso, tenemos que ver cómo la Corte se concibe a sí misma. Y la Corte se va a concebir a sí misma fundamentalmente como un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir ser un tribunal constitucional? Un tribunal constitucional parte de la idea de que existe una norma que obliga a todos los habitantes y a todos los poderes del país, que es la Constitución, la que establece las facultades de cada poder, la que establece los derechos a los que tú y yo tenemos acceso. Y entonces la Corte como tribunal constitucional va a ser la que defina cuál es el significado concreto de la Constitución en cada uno de los asuntos que se le presenten. Es actuando como tribunal constitucional que la Corte le va a dar también una nueva vitalidad y un nuevo significado a la Constitución mexicana. Tras la ambiciosa reforma judicial promovida por el mandatario entrante, Ernesto Zedillo, la nueva Suprema Corte entró en funciones el 27 de enero de 1995. No se trataba de una judicatura cualquiera, respondía a la necesidad de renovar sustancialmente al máximo tribunal, de hacer valer su condición de tribunal constitucional y de adecuar la administración de justicia a las necesidades de un país sumido en una crisis profunda. La Suprema Corte, instalada a principios de 1995, hereda una tarea muy difícil, que es remontar el desprestigio que había tenido la Suprema Corte durante buena parte de los años 80 y 90. Y también llevar a la práctica la misión que le había dado la reforma de 94, es decir, convertir a la Corte en el tribunal de la constitucionalidad del país, el encargado de garantizar que la Constitución fuera la norma suprema de convivencia política y social de México. La cosa es que a la Corte le toca desempeñar esta tarea en un momento de enormes cambios políticos, sociales, económicos y culturales en el país. Los ministros eran muy conscientes de que estaban en un momento particularmente trascendental y lo marcan como se habían marcado otros cambios en la historia judicial mexicana, es decir, declarando el inicio de una nueva época en el Semanario Judicial de la Federación, la denominada novena época. Reducida a 11 ministros, la Corte no solo cambió por lo que tocaba al número de sus miembros, sino también por lo que se refería a la calidad, origen y perfil de los mismos.
Muchas personas llegaban a la corte como un premio a una labor política. Llegaron a estar aquí exgobernadores, exdirigentes partidistas, pero no tenía ni la importancia de ser una corte constitucional, ni tampoco tenía la relevancia del cargo. La corte era un lugar no solo oscuro, olvidado, fuera de la luz de lo público, ni siquiera se sabía quiénes eran los ministros presidentes. Y a partir del 94, la corte se reestructura. Para mí, ya desde aquella época debieron llegar más mujeres, pero solo tuvimos a Olga Sánchez Cordero. Yo creo que ya había suficientes abogadas como para haber tenido una integración mayor de mujeres, pero no fue así. De todas maneras, en esa primera integración venía una mezcla de internos y externos que siempre ha tenido un equilibrio que ha sido útil para la Corte, una visión de los que vienen desde adentro ascendiendo en la carrera judicial y otros que traen una visión externa que complementa a los primeros. Yo creo que eso es el ideal en la Suprema Corte. ¿Cómo se integra la Corte a partir de 1994? ¿Cómo son los nombramientos judiciales? De entrada, recordemos que la iniciativa del presidente Zedillo había enfatizado la necesidad de transitar de un perfil esencialmente político a un perfil más bien técnico, de alto rigor y prestigio profesional. También dentro de la lógica de la reforma de 1994, si la Corte iba a ser el gran árbitro de la constitucionalidad, era necesario que los ministros de la Corte contaran hasta donde fuera posible con el visto bueno de todos los partidos políticos. Esto no siempre se logró. La Corte designada en 1995 cuenta con la aprobación del PRI y del PAN exclusivamente, pero sí cumple el perfil deseado, es decir, se trata de ministros que provenían o bien de la carrera judicial y que tenían experiencia, prestigio y buena reputación en la administración de justicia, o bien de ministros que habían tenido un desempeño profesional relevante. Pensemos, por ejemplo, en el primer presidente de la nueva Corte, el exabogado Vicente Aguinaco. Pensemos también en algunos notarios con mucho prestigio, Olga Sánchez Cordero, el ministro Aguirre Anguiano, por ejemplo. Entonces, este perfil se va a mantener, ¿no? Los presidentes sucesivos van a tratar de lograr un equilibrio entre ministros provenientes de la carrera judicial y ministros provenientes de áreas más bien técnicas del gobierno o incluso del mundo del litigio o de la academia. Pensemos, por ejemplo, en Arturo Saldívar y José Ramón Cosío. Arturo Saldívar, que había sido litigante, y José Ramón Cosío, que había sido un académico sumamente, sumamente destacado. Junto a la nueva corte, empezó a trabajar un órgano alterno de gran importancia, surgido también de la ambiciosa reforma cedillista, el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal va a ser este órgano de gobierno encargado de la administración de los bienes y recursos, de la gestión, del ingreso, promoción y, en su caso, sanción, ¿no? Que es una mirada que sucede. Este órgano existía en otros órganos judiciales a lo largo del mundo. Lo que va a generar el Consejo de la Judicatura y que va a generar también la reforma judicial de 1994, es que el ingreso y promoción al interior del Poder Judicial estuviera basado en el mérito, ¿no? Ese fue uno de los objetivos de la reforma judicial y que debía de darle cauce el Consejo de la Judicatura como el órgano de gobierno, que el ingreso y promoción al interior del Poder Judicial estuviera basado en la carrera judicial y sobre todo en el mérito. La denominada novena época va a ser una época de florecimiento, de gran desarrollo de la jurisprudencia constitucional en México, en parte como resultado de una nueva corte, de nuevas facultades, de nuevos instrumentos de actuación, pero también en buena medida porque la corte adquiere un protagonismo inédito en la vida nacional.
mucho mayor al que había tenido durante todo el siglo, durante todo el siglo XX. Para entender este protagonismo, me parece que es importante entender el contexto en el que va a trabajar esta nueva corte, un contexto que muchas veces se resume con un concepto difícil de definir, que es el de transición democrática, y que va, en mi opinión, mucho más allá de un cambio en las reglas electorales. Indudablemente, la transición tiene mucho que ver con una mayor transparencia, credibilidad y profesionalismo en la gestión de las elecciones, de los comicios federales y locales, derivada en buena medida de una serie de reformas a las leyes electorales y particularmente de la autonomía del Instituto Federal Electoral, o INE, o Instituto Nacional, que permiten pues, que consejeros ciudadanos y representantes de los partidos, apoyados en una infraestructura ciudadana impresionante, puedan garantizar que las elecciones sean mucho más limpias y creíbles de lo que habían sido históricamente en México. Aunque reflejados en leyes e instituciones, los cambios de la transición democrática tenían su origen en una fuente mucho más profunda, la de la propia sociedad mexicana, cada vez más grande, diversa y compleja. Pero nos quedaríamos cortos si nos quedamos ahí. También hay una serie de cambios en la estructura constitucional del país, del federalismo, que se resumen, por ejemplo, en la proliferación y el desarrollo de órganos autónomos, entendiendo por órganos autónomos, órganos que ya no son, ya no están en la órbita del gobierno federal, pero tampoco del Poder Judicial o del Congreso, es decir, de los tres poderes tradicionales, pero que desempeñan tareas que tienen cierta relevancia económica o política y que requieren de un personal técnico especializado, ¿no? En mi opinión, el más importante es el Instituto Federal de Acceso a la Información, después renombrado como Instituto Nacional, el INAI, encargado de velar por la observancia del derecho a la información, es decir, por el derecho que tenemos todos los ciudadanos a saber cómo se toman las decisiones y cómo se ejerce el gasto público. 94 entra el TLC, apenas unos años cae el muro de Berlín, está cambiando el mundo occidental de manera drástica. En el 97 pierde la mayoría en diputados el PRI. En el 2000, que para mí y digamos y para muchos expertos en la transitología democrática del país, es el punto realmente de inflexión donde se consolida de los 70s al 97 el punto donde logramos finalmente transitar a la democracia. El punto simbólico es, es el 2000, porque se logra la alternancia en la presidencia, pero tres años antes había dado ese punto clave. ¿Por qué es un punto clave? Ahorita voy a regresar puntualmente a tu pregunta. ¿Por qué es un punto clave? Porque se inaugura un escenario de gobierno dividido en nuestro sistema presidencial. El presidente de la República, por primera vez, tiene que gobernar sin tener mayoría en el Congreso de su partido político. Que eso se concluye hasta el 2018, ¿ok? Del 97 al 2018, así vivimos nuestra democracia. Y empiezan nuevas tecnologías, como tú apuntas, y hay un caldo de cambio, de cultivo, de un cambio muy importante en el planeta, y México no es la excepción. El mundo entero vive una revolución cultural derivada de la introducción de la tecnología digital, del acceso a Internet, de la posibilidad de enterarse de noticias, de acceder a información que en otro tiempo pues estaba almacenada en bibliotecas, en papel, en medios impresos. Eso también va a permitir hasta cierto punto una sociedad mucho más informada, mucho más crítica y también mucho más exigente y participativa. Más allá de los muros de la Corte,
y de la promisoria llegada de la novena época, el presidente Zedillo arrancó su sexenio en medio de una fuerte crisis económica, provocada por la súbita devaluación del peso en los últimos días de 1994. Distanciado del expresidente Salinas y sometido a la presión del desempleo y la caída del poder adquisitivo, Zedillo acudió a los partidos de oposición para negociar un pacto que diera estabilidad a su gobierno. El Acuerdo Político Nacional, resultado de aquel pacto, dio lugar a una gran reforma electoral en 1996, que consagró la autonomía plena del Instituto Federal Electoral. Reconoció el derecho de los habitantes del Distrito Federal a elegir a sus propios gobernantes y estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siempre durante el autoritarismo no quisieron que los jueces se metieran en el ámbito electoral y era un terreno vedado. Entonces, creo que la forma de resolverlo es hacer un tribunal especializado sin invadir a todo el Poder Judicial Federal de los casos electorales. Y un poco también para proteger al Poder Judicial Federal. A mí me parece que, si bien el mundo electoral es central en la transición a la democracia, a veces siento que le pusimos demasiada importancia a lo electoral y descuidamos lo sustantivo. Y lo sustantivo de la democracia tiene que ver con los derechos de y las libertades de las personas. Y esa idea de tener tribunales que nos protejan frente a la arbitrariedad del poder, esa idea es central en la democracia y en México nos ha tomado muchísimo trabajo hacerla realidad. Y todavía no es realidad. O sea, todavía no hemos ganado la batalla porque nosotros sí creamos una Suprema Corte capaz de hacer eso, pero no reformamos los poderes judiciales locales capaces de hacerlo realidad en la vida cotidiana de las personas. A partir del 96, gradualmente se le fue dando, hasta que se formalizó, la capacidad o la facultad más bien de calificar el proceso electoral presidencial, junto con muchas otras cosas y facultades más, pero es en esa lógica de ir fortaleciendo y dándole mayor autonomía y capacidad al Poder Judicial de la Federación. Los efectos de aquella reforma se vieron pronto, cuando en las elecciones intermedias de 1997, el PRI perdió su mayoría histórica en la Cámara de Diputados, así como la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Los comicios presidenciales del año 2000 finalmente convirtieron al panista Vicente Fox en el primer candidato de oposición en acceder a la presidencia de la República, acabando así con más de 70 años de dominio priista. Pese al júbilo democrático suscitado por aquel triunfo, los problemas que aquejaban al país eran muchos y algunos de ellos muy graves. Primero, el problema de la corrupción. A pesar de las normas sobre transparencia, del desarrollo de nuevas leyes anticorrupción, el país, desde finales de los años 90 y a lo largo del siglo XXI, es sacudido frecuentemente por escándalos de corrupción, particularmente a nivel local, ¿no? De desvíos de dinero, de decisiones que se toman completamente por fuera de la legalidad, de arbitrariedades de muy distinta naturaleza. En segundo lugar, el tema de la desigualdad, ¿no? A pesar de que la política neoliberal, ¿no?, de los presidentes Salinas y Zedillo, continuada con distintos matices por los presidentes del PAN,
A pesar de que logra mantener un cierto nivel de estabilidad macroeconómica y de permitir una mayor integración de la economía mexicana al marco de la economía de América del Norte, es una economía que crece con tasas muy bajas y sobre todo una economía que no reparte de manera equitativa. Hay una enorme desigualdad en el país, una gran concentración de la riqueza, muchas veces favorecida también por la permanencia y el descontrol de la corrupción. Y esa desigualdad también es un caldo de conflicto político y social latente en todo momento. Y en tercer lugar, relacionado con lo anterior, está el tema de la violencia. Violencia criminal, pues que había crecido desde mediados de la década de 1980, que se mantiene durante la década de 1990, que se acentúa, se agrava por el problema del narcotráfico y que a partir del año 2007 se vuelve pues una verdadera guerra que llena de sangre y de muertos regiones muy amplias del país. Metida de lleno en su papel de Tribunal Constitucional, la Corte promovió activamente una cultura jurídica más acorde a los tiempos democráticos. Bueno, yo creo que Justicia TV juega un rol muy relevante, no solo para que se vea y se pueda repetir la sesión, sino para que veamos sobre todo la argumentación, qué se dijeron. Y hubo ministros que le ponían mucha sal y pimienta. Las discusiones entre Góngora y Anguiano eran, la verdad, muy disfrutables, aunque fueran posiciones muy encontradas. Eso ha sido, yo creo que, muy importante en la valoración de la ciudadanía, ¿no? La Corte se dio cuenta que había que hacer eso, hizo un canal de televisión, comenzó a hacer las sesiones abiertas, ¿no? Las discusiones y tal, y se comenzó a generar alrededor de la Corte también un grupo de expertos, de periodistas, de que comenzaron a cubrir mucho más el trabajo de la Corte y que hace poco en 2019 el Consejo de la Judicatura editó un libro que se llamaba El artículo 105 constitucional, 20 años no es nada, ¿no? Como el tango de Gardel. Pero, digamos, se vivieron 30 años en los que esa exposición o esa apertura de la Corte, porque el Poder Judicial en México había sido, junto con el Ejército, el poder más cerrado, oscuro, no transparente, y esto cambió con la reforma judicial y poco a poco, no inmediatamente, también sacaron cifras, ¿no? Bases de datos, el Alex ese que tenían, que empezaron a impulsar, pero cuando yo quería estudiarlo, yo tenía que bajar una por una las controversias para ver qué había pasado, ¿no? Y de pronto ya se dio acceso también a la información, entonces se pudo comenzar a estudiar el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte de una manera más abierta, transparente. Y hoy en día, pues el ciudadano yo creo que entiende ya mucho mejor, valora el balance entre poderes, valora el trabajo de la Suprema Corte, ¿no? Mediante la redecoración de algunos espacios de su edificio sede, la Corte enfatizó su nueva identidad con murales de talentosos artistas contemporáneos. El más provocador de todos, obra del maestro Rafael Cauduro, parecía decir, entre líneas, que la nueva Corte no solo estaba dispuesta a mirar de frente las grandes injusticias que padecía la nación, sino a trabajar diariamente para remediarlas. Su título era Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores.
Durante los primeros años de la novena época, la Corte se abocó mayormente a la mediación de conflictos políticos entre los distintos poderes, tanto en el orden local como en el federal. La Suprema Corte, después de 1994, desempeña, y esto lo voy a decir de la manera más sintética posible, dos grandes labores. Una es la que había previsto originalmente la reforma de 94, es decir, la Corte como árbitro, como instancia última en los conflictos políticos y sociales del país. Una labor que se va a desarrollar fundamentalmente a través de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el ejercicio de la facultad de investigación. Una segunda labor importante de la Corte después de 1994, pero que va a ser mucho más visible ya en el siglo XXI, después del año 2000, es una tarea autoadscrita como la Corte, como gran defensora e impulsora de los derechos humanos en México. Fue el gran árbitro de las tensiones y las disputas entre las élites políticas, ¿no? Mediante las controversias y las acciones de inconstitucionalidad para resolver los conflictos que la fragmentación del poder político y la pluralidad estaban generando, la Corte cumplió ese papel en la novena época, sobre todo en sus primeros años. Por lo que respecta a las controversias constitucionales, entre 1995 y 2007, tres cuartas partes de los litigios presentados fueron promovidos por autoridades municipales en contra de alguno de los poderes de sus respectivos estados. En el caso de la controversia constitucional, si uno se fija fundamentalmente en la estadística, la gran parte, la gran mayoría de las controversias constitucionales tienen que ver sobre todo con conflictos políticos a nivel de los estados, particularmente conflictos entre ayuntamientos y legislaturas o gobiernos estatales. Conflictos que obligaron a la Corte a tratar de delimitar o desarrollar el marco jurídico del federalismo en México y sobre todo proteger la esfera de atribuciones propia del municipio. Hay muchos casos que tienen que ver, por ejemplo, con decisiones arbitrarias de legislaturas o gobiernos estatales para desaparecer un ayuntamiento, para reducirle su extensión territorial, para negarle recursos como castigo político a un partido enemigo, por ejemplo. En todos esos casos, la Corte trata de desarrollar y decir cuál es la esfera propia del municipio, la de los estados y también de la federación. Aunque las controversias que involucraron a poderes federales fueron menores en número, tuvieron sin duda mayor eco en la opinión pública. Un ejemplo de esto fue la controversia interpuesta por el presidente Vicente Fox con motivo del veto realizado por el propio mandatario al presupuesto de egresos de 2005. Estábamos viviendo épocas pues, de mucha tensión política, de muchos diferendos políticos que se notaban pues, en todos los ámbitos de la actividad pública y pues, el tema presupuestal no podía ser la excepción. El tema de definir en qué se gasta el dinero, a qué estado se iba a apoyar presupuestalmente, a cuáles no, qué proyectos sí, qué proyectos no, había generado un intenso debate en las cámaras en ese momento. Y hacia el final del año, cuando ya se tiene que ir cerrando el ejercicio presupuestal, una vez que la Cámara había aprobado lo que ellos consideraban como el presupuesto para el ejercicio siguiente, el presidente, en una acción inédita, al menos inédita en la historia de México, veta el presupuesto. Recordemos que el presupuesto de egresos o la aprobación del presupuesto de egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, es decir, no de todo el Congreso en su conjunto. Y hay una pregunta que se habían hecho teóricos del derecho constitucional durante muchos años, era, si esta es una facultad peculiar de la Cámara de Diputados, ¿el presidente puede vetar el presupuesto de egresos como si se tratara de una ley ordinaria? ¿Sí o no y por qué? Nadie realmente había encontrado una respuesta constitucionalmente evidente a esta pregunta. Pero en tiempos del presidente Fox, pues se plantea en la vida real, porque el presidente Fox
veta el presupuesto de egresos aprobado por un congreso que él no controlaba y que le reducía el presupuesto a ciertas áreas que él consideraba vitales para el desarrollo de su proyecto de gobierno. Una vez que el presidente Fox ejerce este poder de veto, pues el Congreso dice, oye, ¿cómo es posible que el presidente haya ejercido esta facultad? No la tiene. ¿A quién le corresponde decidir esto? A la Suprema Corte. Y entonces esta controversia llega al conocimiento de la Suprema Corte, y la Suprema Corte pues tiene que elaborar la naturaleza jurídica del presupuesto, tiene que elaborar una doctrina sobre los poderes de veto, y finalmente la Corte dice, bueno, el presidente sí puede vetar ciertos aspectos, ciertas partes específicas del presupuesto de egresos, y entonces el Congreso solo puede superar este veto con una mayoría calificada de 2/3. Pero ojo, solo se anula las partes específicamente vetadas. El resto del presupuesto tiene que seguir en vigor. Claramente a la Corte le toca tomar una decisión de enorme trascendencia económica y política para el país. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto de egresos de la Federación cuando hay un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Por lo que se refiere a la acción de inconstitucionalidad, se constituyó en un poderoso baluarte para la defensa de las minorías. Se introduce una nueva figura en el derecho mexicano que es la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué consiste la acción de inconstitucionalidad? Es una figura que permite a ciertos órganos del Estado y particularmente a las minorías parlamentarias cuestionar la constitucionalidad de una norma general, de una ley aprobada por el Congreso o por alguna legislatura. La peculiaridad de la acción de inconstitucional es que permite cuestionar la constitucionalidad de estas normas generales en abstracto, es decir, antes siquiera de que hayan sido aplicadas, ¿no? Y la idea de la acción de inconstitucionalidad era permitirle a las minorías parlamentarias que pudieran preguntarle a la Corte, oye, Corte, ¿esto que acaba de aprobar la mayoría es coherente o no con la Constitución? La acción de inconstitucionalidad claramente era una figura diseñada para proteger los derechos de las minorías y hacer ver a la Constitución como este garante de la pluralidad política, es decir, evitar que una mayoría simple del Congreso pudiera aplastar no solo a la oposición, sino el propio marco constitucional del país. La acción de inconstitucionalidad, sin embargo, no se limitó a la resolución de conflictos políticos o electorales, sino que cubrió también asuntos cruciales para la vida de las personas. Esto fue lo que ocurrió en 2007, cuando el máximo tribunal debió modificar su postura sobre un tema crucial de nuestro tiempo, el aborto. En algunos países del mundo, la interrupción del embarazo, la legalidad, la legalización, la no penalización, se ha dado por la vía legislativa. Es decir, han sido los órganos legislativos de los distintos países los que han cambiado las reglas y han reconocido en algunos casos, obviamente no en todo el mundo, pero el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo sin ser perseguida por la vía penal. En el caso de México no han sido los legisladores. En el caso de México ha sido la Suprema Corte y también jueces y tribunales, sobre todo de carácter federal, quienes han venido reconociendo poco a poco en las distintas entidades federativas el derecho a la interrupción del embarazo legal. Después de la despenalización en la Ciudad de México, tuvieron que pasar muchos años para que viniera la despenalización en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, en Sinaloa y hasta donde estamos ahora. Y se ha ido abriendo desde la sede judicial en la Suprema Corte la posibilidad de que hoy, aun cuando un código penal
todavía siga criminalizando al aborto, ninguna mujer puede permanecer en prisión ni ser juzgada por aborto, porque la decisión de la Corte ha sido que es cualquier norma de cualquier código penal que tenga esta disposición es inconstitucional. Durante los 16 años de la novena época, la Corte se vio afectada por los conflictos propios de su labor como Tribunal Constitucional y por su papel como última instancia en la resolución de los asuntos más delicados de la agenda pública nacional. En este contexto, el mayor daño a la buena reputación de la Corte provino del ejercicio de la llamada facultad de investigación. Tal facultad tenía su origen en la misma Constitución de 1917, la cual le había otorgado al máximo tribunal el poder para investigar violaciones de garantías individuales y derechos políticos, cuya única consecuencia jurídica era el señalamiento público de las autoridades responsables. El ejercicio de esta facultad le trajo, creo yo, problemas a la Corte. Problemas, creo yo, motivados por un precario diseño constitucional de la facultad, una precaria o nula prácticamente legislación procesal sobre cuándo, para qué y qué se podía hacer a propósito de estas facultades. Y eso desembocaría no solo en estos casos que mencionamos, sino yo pensaría que en todos en los que intervino, desde Aguas Blancas, creo recordar que el último fue el de la guardería ABC. Primero, un primer momento de generar una gran, una positiva recepción social, digamos, social que no política, de que la Corte aceptara realizar estas investigaciones. El solo hecho de que la Corte aceptara realizar estas investigaciones hablaba de una suerte de reconocimiento de que si se comprobaba o se averiguaba lo que se denunciaba, eso calificaba como una violación grave. Y a veces tan solo la calificación de algo como una violación grave es restaurativa y es reconfortante para la víctima que lo vivió, para los testigos sociales de los que se presenció. Entonces, había un primer momento de mucha satisfacción o de mucha expectativa y mucho aplauso social en ese sentido. Con el paso del tiempo, las investigaciones y fallos de la Corte suscitaron, sin embargo, gran frustración en la opinión pública, en casos tan distintos como la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, la persecución política de la periodista Lidia Cacho, la represión policíaca del pueblo mexiquense de San Salvador Atenco y el incendio que provocó la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. No había manera en que la Corte saliera bien, ¿sí? También porque implicaba que tuviera que hacer una decisión de carácter político cuando su instrumental era jurídico. Y por eso la ceden, digamos, porque dicen, ¿para qué nos complicamos la vida con un problema de carácter político si el instrumental jurídico que tengo a este lado es muchísimo más potente y me permite a la Corte desempeñar con mucho mayor claridad sus facultades, ¿no? Y ya había también una institución que podía hacerlo. Es decir, la CNDH, constituida como una especie de órgano constitucional autónomo, ¿no?, que por cierto enriquece la textura de la división de poderes, ¿no?, pero también donde claramente solamente puede hacer recomendaciones, entonces no había problema de trasladar esa función a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sí era un órgano que tenía autonomía, que tenía ese mandato en particular y que podía hacer esas determinaciones desde la perspectiva de derechos humanos sin que la Corte tuviera que tomar una decisión de esta naturaleza, ¿no? En junio de 2011, tras algunas controversias externas e internas, la Suprema Corte transfirió su facultad de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Durante los primeros años de la novena época, los llamados derechos fundamentales no constituyeron un tema central en la agenda de la Corte. Su papel como árbitro constitucional de conflictos políticos prevaleció sobre otros aspectos importantes de la realidad nacional. La reforma judicial de 1994 había sido pensada sobre todo para que la Corte fuera el gran árbitro de los conflictos sociales y políticos del país. En esa reforma, sin embargo, uno de los temas que tendrían que haber estado presentes, pero que en realidad no lo fueron, era el tema de los derechos humanos. Y aquí tenemos otra vez que recordar el contexto de lo que estaba pasando. Los años de la transición no solo son años de cambio político, sino también de cambio en la sociedad mexicana y en la cultura mexicana. Estamos hablando de una sociedad que está modificando sus costumbres, su forma de vida, que se está volviendo más exigente, más crítica, y las demandas de esa sociedad no necesariamente podían materializarse o expresarse a través de los conflictos de la clase política, a través de los conflictos entre un municipio y un estado, o a través de una acción de inconstitucionalidad, o siquiera de la facultad de investigación. Había cosas muy importantes en el día a día, muy importantes para el ciudadano de a pie, que solo se podían procesar mediante el instrumento tradicional de acción del Poder Judicial Federal y la Suprema Corte, que eran los juicios de amparo. Y es a través de los juicios de amparo que, al menos en la estadística, constituyen el grueso de las decisiones de la Corte después de 1994, donde podemos ver un proceso muy interesante en el cual la Corte empieza a presentarse a sí misma, asumir como tarea fundamental la defensa, el desarrollo y la promoción de los derechos humanos. Tu derecho a la intimidad, tu derecho a la libre personalidad, tu derecho a la libre expresión, ¿cómo me lo protegen? ¿Cómo me lo hacen? Eso llegó en México y lo pudo empezar a entender la Suprema Corte hasta como el 2008. Y eso sí retrasó el desarrollo de nuestra doctrina constitucional. Concentrada en la resolución de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos judiciales, los ministros modificaron muy poco las interpretaciones tradicionales del máximo tribunal sobre libertades civiles, derechos sociales y garantías en el proceso penal. El rezago de la Corte respecto a los derechos fundamentales provocó un intenso debate que llevó, en 2007, al establecimiento de un programa sobre esta materia en la primera sala, impulsado por el ministro José Ramón Cosío. Tradicionalmente, en la cultura jurídica mexicana, se hablaba de garantías individuales, es decir, una serie de derechos que la Constitución le aseguraba a las personas que estaban en el territorio nacional, ¿no? Derechos de seguridad jurídica, de libertad, de igualdad, etc., ¿no? Sin embargo, la denominación derechos humanos tiene un alcance mucho más fuerte, mucho más amplio, porque de entrada se habla, al hablar de derechos humanos, se presupone que se está hablando de valores universales, de valores que tienen una vigencia mucho más allá de las fronteras del Estado nacional. Una serie de valores que la comunidad de naciones debe respetar y que, por lo tanto, muchas veces están consagrados defendidos por tratados internacionales. A mí me toca llegar en esos momentos y participar en ese proceso, digamos, de reconstitución, reelaboración, resignificación de los derechos humanos, pero me parece que estas variables son muy importantes. Y también algo que fue muy importante es que hubo una academia, una generación de académicos que se dieron cuenta, nos dimos cuenta, yo entonces era profesor también, de que venía un nuevo fenómeno y empezamos entonces a explorar
y otras muchas personas lo hicieron realmente bien, cuáles eran los alcances, las posibilidades, las significaciones de esos derechos humanos. Y también hubo una presión social mediante juicios o mediante artículos, mediante libros, posicionamientos políticos, dice a la Corte, asuman su papel de garantes de los derechos humanos. Para el buen cumplimiento de la estrategia adoptada por COSIO, era indispensable la colaboración eficaz de una figura central de la Suprema Corte, la del Secretario de Estudio y Cuenta. Los jueces no trabajan solos, los hacen rodeados de un equipo de colaboradores, abogadas, abogados con distintas trayectorias profesionales. En México, los secretarios de Estudio y Cuenta cumplen con distintas funciones. La primera de ellas es que aportan pluralidad a la resolución de los conflictos jurisdiccionales. La pluralidad implica que el juez tenga la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias, distintas visiones y formas de entender el derecho, la resolución de los conflictos jurisdiccionales. A fin de fortalecer la agenda en derechos humanos, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los ministros reclutaron a secretarios menos influidos por la formación tradicional del Poder Judicial y más familiarizados con los debates sobre constitucionalismo y derechos humanos a nivel mundial. Yo lo que veo allí es la presencia de la academia, que no es un litigante, sino es alguien que venía cuestionándose desde la academia muchas de las cosas que después planteó ya como ministro. Para mí, ¿cómo nutre la academia al oficio judicial? Es algo clave y fundamental. Empezaron a llegar ya personas que de alguna manera tenían contacto con la Escuela de Alicante, que habían tenido cierto contacto con universidades italianas, españolas, francesas. Entonces, ya empiezas a generar un debate de una altura distinta, porque ya no solo es lo que dice la ley, sino mucho contenido de creación desde la sede universitaria y básicamente con estudios muy profundos sobre varios temas que se van recogiendo. Trabajé 21 años en la Corte, de los cuales 15 fui secretaria de Estudio y Cuenta. Trabajé con el ministro Cosío. El ministro Cosío formó su ponencia por los secretarios de Estudio y Cuenta y a cada uno nos especializaba en ciertas materias. Había los secretarios penalistas, los secretarios civilistas, los secretarios constitucionales, los secretarios de derechos humanos y todos en conjunto revisábamos los asuntos cuando convergían los temas. Aunque la política en derechos humanos tardó años en fructificar plenamente, desde 2007 era posible ya apreciar cambios notables. Uno de ellos fue el caso de algunos militares que habían sido dados de baja por el ejército por ser portadores del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Cuando el tema llega a la Corte, el ministro José Ramón Cosío lo que hizo fue mandar un cuestionario a la Academia Mexicana de Ciencias, preguntando las diferencias entre el VIH y el SIDA y los impactos que esto tiene en las personas. Tras un proceso de investigación y consulta, y sobre la base de evidencia científica, el dictamen de la Corte señaló que la portación del virus no incapacitaba a los individuos afectados mientras no manifestaran los síntomas del SIDA, por lo cual dispuso que fueran reincorporados a sus cargos. A partir de ahí, la Corte comienza a tomar en consideración a los científicos, porque hay una noción muy básica y es los abogados no saben ni tienen que saber de todo. Y entonces esa es la apertura que los nuevos jueces, los nuevos secretarios comienzan a generar al interior de la Corte. Y la presencia de científicos hoy es cada vez más recurrente en temas en los cuales
y de expertos en temas en los cuales la Corte no necesariamente los ministros saben. Participaron los científicos y la UNAM y comisiones ad hoc en el tema de el aborto en la Corte, ¿no? Con la pregunta de cuándo surge la vida, con el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Con el tema más técnico como el impacto de la ley Televisa, ¿no? De las ondas que circulan y el impacto de la televisión. Es decir, cada vez más los científicos comenzaron a aparecer en la Corte. Y este es otro de los cambios fundamentales que aparece en la novena época, pero que aparece después de la renovación del año 2003. El reconocimiento creciente de la importancia de los derechos humanos condujo a la aprobación por el Congreso de dos reformas constitucionales en junio de 2011, que modificaron sustancialmente los alcances y la protección de esos derechos en nuestro país. Cambia el primer artículo de la Constitución y se establece que todos los poderes de todos los órdenes de gobierno deben de tener como prioridad la garantía, la protección, la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas. Al mismo tiempo, se establece otro elemento que va a ser muy importante para el tema que nos ocupa, que es la jerarquía que van a adquirir los tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos y de esta manera también las decisiones de los, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que van a generar lo que se conoció en ese entonces como un bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que además del texto de la Constitución, todos estos tratados internacionales y todas estas decisiones internacionales se van a convertir en normas que los poderes en México deben de observar y deben de utilizar. Surgida como resultado de la crisis del régimen priista, la Corte de la Novena Época enfatizó en un principio su carácter de tribunal constitucional y su función arbitral en el sistema político, sin preocuparse demasiado por los rezagos en temas de derechos fundamentales. El desprestigio sufrido a causa de este desinterés, más algunos reveses derivados del ejercicio de la facultad de investigación, obligaron a la Corte a construirse una fuente de legitimidad más acorde con los tiempos. Tras las reformas de junio de 2011, los derechos humanos serían ahora su discurso orientador y su principal razón de ser. El 29 de agosto de ese mismo año, el Pleno de la Corte consideró que la importancia de los cambios y las decisiones tomadas ameritaban dar comienzo a la décima época del Semanario Judicial de la Federación, es decir, la época triunfal de los derechos humanos. Había temas que ya estaban muy resueltos, muy bien resueltos en la jurisprudencia. Ya tan resueltos que ya nadie los planteaba. Después de junio del 11, la gente los volvió a empezar a traer. Pero los traía no para que los resolviéramos bajo la luz de las garantías individuales, sino bajo la luz de los derechos humanos. Yo la imagen que tenía era, es como si alguien le hubieran tomado radiografías, que es el equivalente a las garantías individuales, y de repente dijera, bueno, yo ahora quiero que me tomen mi mismo cuerpo, pero bajo un escáner o cualquier otro de los elementos. Entonces, cosas que estaban muy resueltas, yo decía, pero ¿por qué la gente está planteando eso? Claro, porque le decía, sí, ya sé que con garantías individuales eso ya estaba resuelto, pero ahora quiero que me diga esto, o respecto, pero con derecho humano. Y eso fue una efervescencia brutal, brutal, una cantidad enorme de trabajo, preguntas de todo tipo, que parecían triviales y no lo eran, porque estábamos en esa nueva mecánica de la Corte.